Pablo, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de este medio. Pues el día de hoy vamos a hablar de lo que son las juntas locales de agua potable. En realidad, pues son los comités de agua potable, así los conocemos en las comunidades, en las colonias, en donde son organismos independientes del sistema de agua potable, pero dependen del municipio, del ayuntamiento. En este caso, pues tienen la misma función que tiene un sistema de agua potable, que es proveer del servicio a su comunidad, a su colonia. ¿Y de dónde se parte? Bueno, pues se parte del artículo 4 constitucional, párrafo 6, en donde dice pues que toda persona tiene derecho a tener el acceso al agua, y esta agua tiene que ser de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. De ahí se parte de ese artículo. Y pues bueno, nosotros sabemos de que la Constitución Federal, en su artículo 27, habla de el derecho y de que las tierras, el agua, los recursos naturales pertenecen a la nación, pero esos recursos pues deben de administrarse de manera adecuada, de manera correcta, pues para preservarlos, para que todos los ciudadanos mexicanos pues tengamos acceso y que tengamos derecho a un medio ambiente aceptable y que garantice pues desde un bienestar social, un bienestar emocional, y un bienestar material también, aunque no lo dice en esos términos, pero en el artículo 4 constitucional se habla del derecho a un medio ambiente, a un libre desarrollo sano, igual también a la salud. Entonces, si nuestros recursos naturales se distribuyen de manera equitativa, se preservan, pues hay garantía de que vamos a tener una buena estabilidad en nuestra vida, en nuestro desarrollo. Entonces, en realidad, estas juntas locales de agua potable de lo que se encargan en las comunidades pues de prestar el servicio. En este caso es un organismo descentralizado. Muchas veces nos imaginamos que son organismos independientes, que no hay una autoridad que los regule, mas sin embargo pues aquí les decimos que los jefes de tenencia encargados del orden son autoridades municipales, autoridades auxiliares municipales, y dependen directamente del presidente municipal. Es, en realidad, pues es el municipio quien está prestando ese servicio. Entonces, hay obligaciones, hay responsabilidades. El hecho de prestar el servicio de manera continua, que tiene que ser de calidad, y que también esa agua que nosotros contaminando, pues debe ser agua saneada, se debe de limpiar. Y todo depende, la cuestión del saneamiento en las comunidades depende de la actividad económica que tengan. En ocasiones, pues los mismos cuerpos de agua donde se descargan esas aguas residuales, pues ya se encargan de realizar el trabajo de limpiar el agua. ¿Por qué? Porque no hay contaminantes, como en ocasiones ya en una ciudad, pues ya los hay, y pues es un grado mucho más difícil de descontaminar el agua. Entonces, por eso es que en ocasiones en algunas comunidades, sobre todo aquí en la región Zacapo, pues no vemos que las comunidades tengan plantas de tratamiento de aguas residuales como la que tiene la ciudad de Zacapo. Entonces, por eso en una ocasión, una plática que tuvimos en una comunidad me decían: oye, ¿cómo le hacemos para gestionar o alguna planta tratadora de aguas residuales? Le comento: mira, se hacen estudios, se hacen análisis del agua que ustedes están descargando, y si es necesario, pues bueno, ya la misma Comisión de Agua y Gestión de Cuencas ya nos dirá y les dirá cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, en este caso, por eso es que en algunas comunidades no vemos las plantas tratadoras de aguas residuales. Entonces, para volver a recordar un poco, hemos hablado ya que en el artículo 9 de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán, pues nos dicen que la autoridad es el gobernador del estado, el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, los ayuntamientos del estado, los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado. Y bueno, y de ahí se desprende en el mismo artículo 30, también nos dice que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos en los núcleos de población, en los usos público, urbano y doméstico de su demarcación territorial, los que se prestarán en términos de la presente ley a través de organismos operadores municipales, organismos operadores intermunicipales, juntas locales municipales, desarrollos industriales, turísticos y de otras actividades productivas que cuentan con la autorización del gobierno del estado y se sujeten a la Ley de Agua y Gestión de Cuencas. También
existe la posibilidad de que quienes presten estos servicios pueden ser las instituciones de los sectores social y privado que cuenten con concesión del municipio o hayan celebrado contrato o convenio con el mismo para proporcionar estos servicios. Ahí ya están hablando cuando ya es un organismo privado, pero que cuenta con la concesión del municipio. Las concesiones, estamos hablando que son máximo 30 años y que ya estaríamos hablando pues de que ya es un servicio privado, que ya no es público, sin interés de lucro, como lo es el sistema de agua potable, como son las juntas locales de agua potable. En este caso, todavía le siguen llamando comités de agua potable en las comunidades. Y bueno, aquí en el artículo 43 dice que los organismos operadores municipales se crearán previo acuerdo al ayuntamiento. Es decir, los ayuntamientos acuerdan en una sesión de cabildo la creación, pues aquí ya existen, pero sí se deben de renovar. Las juntas locales de agua potable duran el mismo tiempo que duran en el encargo el presidente municipal. En este caso, ¿quiénes son los encargados? En este caso puede ser el jefe de tenencia, puede ser el encargado del orden, porque así lo dice la ley. O sea, ellos deben de ser los presidentes y deben de nombrar a un secretario y deben de nombrar por lo menos a tres vocales de entre las gentes más representativas de la comunidad. Así es como debe de integrarse. Y pues, aunque no hay un reglamento, al menos que yo conozca hasta este momento, ¿cuándo y cómo? Pues nosotros intuimos que se puede realizar cuando se nombran o se eligen a estas autoridades locales, en el caso del encargado del orden o jefe de tenencia, para que puedan desarrollarse todas las actividades todo el tiempo mientras está el presidente municipal en turno. Entonces, también se habla el artículo 60, ahí es donde nos habla cómo debe estar constituida. No quiero alargarme más, sé que tengo poco tiempo. Sí, bueno, las funciones que tienen, la integración, la atribución, podemos hablar de ellas. Pues ya lo dijimos, se encargan de prestar el servicio de agua potable, de alcantarillado y de saneamiento en las comunidades o en las colonias que son descentralizadas. Quiero comentar que al final de la administración pasada se tuvo, por petición de los usuarios de la Junta Local de Agua Potable de la colonia Wenceslao Victoria, como la conocemos nosotros aquí, la mitad de ese comité pidió el servicio del sistema de agua potable. Es decir, desde esas fechas, a finales de la administración pasada y a inicios de esta administración que tenemos, el sistema de agua potable se hace cargo de entregar el servicio a la mitad de esa colonia, porque habremos de recordar que tenían problemas para pagar el servicio de luz y que duraban 8 o hasta 15 días sin tener agua potable. Y es el caso de varias comunidades, y que por eso es importante que se planee, que se pongan de acuerdo en las comunidades para establecer lo que son las tarifas, para que no tengan problemas para pagar el servicio de luz o para poder hacer reparaciones. Entonces, sí es importante que pongamos mucha atención y que revisemos las leyes. Por eso quiero yo que a través de este medio, Juan Pablo, las personas sepan dónde buscar, y en este caso estamos hablando de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán, y también les recomiendo que revisen la Ley Orgánica Municipal también para los municipios del Estado de Michoacán. Entonces, quiero hablar un poquito sobre las atribuciones que de las Juntas Locales de Agua Potable, que son elaborar los programas y presupuestos anuales para el cumplimiento de su objeto y someterlos a la consideración del director del organismo operador municipal, en este caso del director del sistema de agua potable del municipio, vigilar el cumplimiento de sus acuerdos y los del organismo operador municipal, establecer medidas de prevención, control de la contaminación y de saneamiento de las aguas que administre la Junta Local Municipal en términos de las disposiciones normativas aplicables, estudiar y proponer al director del organismo operador municipal los proyectos de inversión que requiere el sistema en su localidad, estudiar y proponer al director del organismo operador municipal las cuotas y tarifas del derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se preste en la localidad correspondiente. Esto es muy
muy importante, porque sus tarifas deben de aprobarse en Cabildo, y esas tarifas deben de publicarse en el Diario Oficial del Estado de Michoacán para que tengan validez y para que tengan legalidad. Otra, recaudar los derechos por la prestación del servicio en los términos de las disposiciones normativas aplicables y aplicar las sanciones que establece la ley. Y bueno, ya en el artículo 81, que ya estamos hablando, lo que ya les dije, que ellos, los encargados del orden, jefes de tenencia, pues son autoridades auxiliares administrativas del municipio, que dependen directamente del presidente municipal, y también les quiero decir que ellos son servidores públicos también, y que también tienen responsabilidades como servidores públicos, y que pues no son independientes como muchas veces lo piensan. Yo con esto termino, te dejo el material, sé que te va a servir mucho, lo vas a editar, y probablemente en los videos que después podamos compartir va a estar más completa la información.